Y vamos a charlar ahora con Daniel Herrero, como lo habíamos anticipado, quien es secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Centro. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio. ¿Todo bien? Muy bien. Está trabajando unas jornaditas que, bueno, puede llegar a juntar 2.000 personas, más o menos. Jornadas de extensión. Contanos de qué se trata, porque sabemos que, por lo que nos estuvo anticipando Julio Varela, vienen gente de extensión de todos lados. Así es, así es. Van a venir de prácticamente todas o casi todas las universidades argentinas, pero bueno, vienen muchos de universidades brasileras, lo que organizamos con una universidad brasilera, y también vienen en general de 10 países, incluido Centroamérica y Caribe, ya que vienen de Cuba, de también Nicaragua, y bueno, luego Colombia, son muchos países, Paraguay, Venezuela, son varios países. Daniel, y obviamente tiene que ver con la extensión universitaria, pero debe ser tan amplio el tema. ¿Cómo empezaron a acotarlo, digamos? ¿Hacia dónde fueron? Claro, es un tema amplio porque tiene que ver con analizar, digamos, el rol de la universidad contemporánea de cara a la sociedad. Debía haberte hecho otra pregunta antes. ¿Qué es la extensión universitaria? Es justamente esto, digamos, es analizar en qué medida nuestras universidades están en función al desarrollo de las regiones y de los países, en qué medida nuestras universidades se comprometen socialmente, se involucran con el desarrollo. Y lo hacen desde la formación de profesionales, lo hacen desde la generación de nuevos conocimientos, y en qué medida esa formación y esa investigación están, esas agendas están de cara a las necesidades reales, presentes y futuras de nuestros países en América Latina. Y casualmente el modelo latinoamericano tiene muchas similitudes. Hay una manera de la universidad de vincularse con la sociedad que es bastante común en América Latina y que no se la encuentra en otras partes del mundo. Entonces la extensión es un concepto bastante latinoamericano, este modo de articular de las universidades con los pueblos, con las comunidades, con distintos actores, ¿verdad? Sí, sí. Daniel, ¿dónde y cuándo? Bueno, esto va a ser principalmente en el Centro Cultural Universitario y en el Campus Universitario y en varias otras sedes de la ciudad. Es muy grande esto. Es muy grande, hay muchas mesas de debate en simultáneo. Hay 56, si no me equivoco, actividades en simultáneo. Hay mucho debate, mucha producción, mucho intercambio. La gente presentó muchos trabajos escritos, hay una gran presentación de trabajos escritos. Así que bueno, y también naturalmente, no solo universitarios, sino también personas de la comunidad con las que las universidades articulan. Vamos a avisarle a la gente que la semana que viene vamos a ver seguramente mucha gente que no es de Tandil caminando por la calle con algún cartelito o con algún cartelito colgado, que digamos, eso los va a identificar con estas jornadas. Así es. Sepan que si encuentran gente, denle una mano, oriéntenlos, la mayoría no va a ser gente de Tandil. Así es, de hecho también va a haber estudiantes, la Dirección de Turismo está colaborando desde hace ya unos meses en esto, la Dirección de Turismo del municipio de Tandil, con su director Bonadeo y el equipo de trabajo, y además estudiantes, directivos y estudiantes de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Humanas están colaborando y estarán en el predio durante esos días con un stand de informe, porque bueno, hay muchas personas en idioma portugués o sí, en portuñol, claro, que van a estar preguntando cómo hago para llegar a dónde puedo comer, dónde puedo, ¿verdad? Así que sí, es importante también esto de la bienvenida de la gente, el hecho de que alguien se encuentre en la calle y pueda indicarle, asesorar, es como una bienvenida que da la ciudad al que visita, totalmente, ¿no? Totalmente. A ver, ¿a dónde se van a alojar? Bueno, tenemos entendido, nosotros hemos hecho un relevamiento a través de la Dirección de Turismo en los hoteles, principalmente los céntricos, tenemos entendido que están muy demandados. Todo lleno. Sí, hay hoteles que ya están ocupados íntegramente. Hay precios especiales que han hecho para la gente que viene de afuera. Así que bueno, va a ser una movida, creo yo, interesante, linda para la ciudad también, no solo muy para la temática. Muy importante. Daniel, te agradecemos mucho.
a disposición para lo que necesites. No, muchas gracias a ustedes y mencionar que este año casualmente se están celebrando los 100 años de la reforma universitaria, de aquella gesta que en cierto modo da origen a la vinculación de las universidades con la comunidad. Correcto. Hace 100 años atrás eran espacios cerrados, que se, digamos que hacían un análisis introspectivo, que no estaban pensados de cara a las necesidades de la comunidad, y uno de los puntos de esa gesta reformista fue, entre otras cosas, que las universidades se abrieran a la comunidad, y llevamos 100 años en este recorrido, y este movimiento se trasladó a América Latina también, así que bueno, el primer día es íntegramente para analizar esto, la reforma y sus impactos y su significación en los días de hoy. Y luego ya los otros tres días pasamos a analizar temas específicos, como una infinidad de temas, como decir, salud, de todo, producción, ambiente, género, hay una cantidad muy grande de ejes de trabajo. Interesante para, bueno, jornadas que se van a desarrollar en Tandil, ahí vienen de todo el Mercosur y también del Caribe, Mercosur sí. Y Caribe. Gracias, Daniel, éxitos a vos y a toda la gente que va a Gracias trabajar. Gracias a ustedes. Daniel Herrero, secretario de Extensión Universitaria. Gracias, Julio Varela, también por el contacto, que mucho está trabajando.